Patrón, ya llegaron. ¿Qué tal, Cepeda? ¿Todo bien? Por supuesto que sí. ¿Trae mi dinero? Seguro que sí, pero antes quiero ver la mercancía. Marco, trae la mercancía. Perfecto. Cayo, trae portafolios. Dale, compa. No desconfío de usted. Seguro, compa. Thank you.
¿Qué pasó, Alejandro? ¿Estás bien? Estoy bien, Guzmán. Está bien. Voy a quitarles esto. Chingada madre. Necesitábamos refuerzos, pero no tan tarde. Esto sí era un cargamento, pero muy pesado. Yo me hago cargo de esto. No, comandante. Esto le pertenece a nuestro grupo. Pero... Está bien, hagan lo que quieran. ¡Vámonos, muchachos! Estoy jugando con tus hermanos a las escondidillas. ¿Quieres jugar? ¡Sí! Bueno, escóndete y no salgas para nada hasta que yo venga, ¿eh?
Y mire, hablo de aquí de la cerrada Ormuz número 20. Nos están asaltando. Sí, son varios tipos armados. Sí, soy el encargado de la casa. ¡Cállate, chinga! Ya suélteme, si no se lo va a ver con mi papá. ¡Que te calles, chinga, te estoy diciendo! ¡Tapa en la boca! Gordo, encontré a este cabrón ahí arriba. ¿Qué hago? Ya sabes, mátalo. Ay, ya me desesperé. Voy a buscar a mis hermanos. ¡Tambo! ¿Y esto qué? ¿No que buscaron bien? Revisé bien, gordo, no había nadie. ¿Y entonces esto qué? No había nadie, subí a la recámara, no había nadie. Amárralo, tápele la boca. ¿Qué pasó, Tamo? No sé, revisamos todo. Buenas tardes. Vas a ir allá afuera y vas a abrir la puerta. Si es la policía, no le vayas a decir nada. ¿Ya sé? Porque si no... Ven acá, niño. Ven acá. ¡Negro! Él se muere. ¿Es lo que quieres? Vayan a ver quién es. Buenas tardes, señorita. ¿Y tu papá? No se encuentra. Ah, es que me llegó un reporte de que había un asalto en este lugar. No. ¿Estás segura? Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién era? Necesito refuerzos. Aquí en la cerrada de Olmo, número 20. Era un güey, pero tenía facha de policía. ¿Policía? Sí. Sí, vale, madre. ¿Sabes qué? Qué bonita basura, tírala. Bien amarrados. A todos. Muchachos, esto no me está gustando. Ya tardó mucho Tambo. Vayan a ver qué pasa. Con mucho cuidado. Mucho cuidado, aquí los pido. ¿Quieren vivir?
No se muevan. ¿Qué pasó? Gordo, resultó que sí era policía y se están madriando el tambo. Policía. Te dije que se iba a valer madre. Chino, vete por atrás y lo rodeas. Negro, tráeme al chamaco, al de verde. Ah, ¿con qué eras policía, verdad, cabrón? No, que no. ¡Déjalo! ¿Qué querías? ¿Eh? ¿Quieres ver qué le va a pasar? ¿Quieres ver, cabrón? ¡Negro! ¡Vítalo! ¡No! Que era algo bueno, ¿eh? Vete por allá. Tú vete por allá, loco. Oye, pareja. ¿Qué pasó? Ya tengo un chingo de hambre. Vamos a echarnos unos tacos. ¡Órale! Vamos al tianguis. Ahí con el paisa también perrones. Vamos. Emanuel, ven acá.
Ve a la tienda de ropa. Fíjate cuánta gente entra. Cuánta lana está cayendo por ahí. Fíjate cuántas cámaras hay. Ponte chingón, porque vamos a ir para allá. ¿Sale? Gordo. ¿Qué pasó? Te busca el comandante. Quiero que pase. Que pase. Negro, acompaña al chino. ¿Qué tal, gordo? Vengo por mi lana. ¿Cuál lana, comandante? Si hubo pedo. A mí me valen más de tus problemas. Yo te dejo trabajar libremente y te doy protección. ¿Protección? ¿Cuál protección? Se acaban de matar uno de mis hombres. Según tú, me ibas a limpiar toda la calle, no iba a haber nada. Llegó un pinche policía, se cayó el atraco. ¿Un policía? Un policía, comandante. Chingado. Pues si ese día iba a estar todo libre. Pues estamos todos libres. Oye, ¿y cómo era ese tipo? Era un flaco, alto y chino, comandante. Chino. Oye, Oscar, ¿te acuerdas quién estuvo de guardia ese día? Pues no recuerdo, comandante, pero por lo que dice el gordo, alto y chino, ha de ser Álvarez y su gente. Álvarez. Está bien. No te preocupes, yo me encargo de eso. Lo que es cierto, comandante. Si hay otro pego, no le doy ni madres, ¿eh? Está bien. No va a haber nada. Eso yo te lo prometo. Eso espero. Lo que sea neta, comandante. Parejita. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestaste? Si no sonó el radio. Te tuve marque y marque y nunca me contestaste. ¿Para qué? Lo que pasa es que vi dos tipos. ¿Es que se ofrece? Se me hicieron sospechosos. Les iba a hacer la revisión de rutina. ¡Vámonos! Se hicieron a correr. Como a tres calles me cansé, ya no los alcancé. Se metió una vecindad. Para acabarla de chingar me gritamos Santa Claus. ¡Santa Claus! Por eso te he dicho, cabrón, ya bájale las carnitas, ya ni las chingas, vete al gimnasio. ¿Tú también te vas a burlar de mí? No, no, ya tranquilo. ¿Qué te parece? Te invito a una cerveza y vemos qué hacemos. Pues vámonos. ¿Hiciste la llamada? Ya marcamos, no quisieron darnos lo que pedimos. Vente, vamos. ¿Qué tal? ¿Qué bueno que llegan? Recibimos tu llamada, ¿qué pasó? Es que aquí tienen secuestrado a mi jefe. ¿A tu jefe? Sí. ¿Cuántos hombres son? 5 o 6 cuando mucho. ¿Cuántas entradas tiene esto? Qué bueno que lo dices. Hay 2. La principal y esta por aquí atrás, en el estacionamiento. Alejandro, tú vigilas la entrada principal. Nosotros vamos a entrar por el estacionamiento. Vamos a estar en comunicación. Patrón. Julio, ve al oficial. Habló el Zarco. No hay nada de lo del secuestro. ¡Ve a revisar allá afuera!
Ya no nos vemos. Ok. Espérate. ¿Qué vas a hacer? Está distraído. ¿Tú una vez me lo he hecho, no? Así no. ¿Qué no piensas que si escuchan disparos, se van a dar cuenta que estamos aquí? ¿Te vas? Tengo un plan. Vete por allá. Vente al estacionamiento. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien aquí, trabajando, como siempre. Qué bueno, ¿qué de novedades hay? Hola, aquí, trabajando nada más. Ah, pues qué bueno, eso me parece perfecto. Sí, ¿ustedes? Pues también trabajando. La rutina, el rol de siempre. La rutina diario para no aburrirnos. Ah, bueno. Bien, sí, estamos aquí. Qué bueno, Liliana. Siempre. Pues me da mucho gusto. Okay. Vamos a seguir trabajando. Sí, está bien. Si algo se te ofrece, estamos para servirte. Sí, yo le hablo. Ok, hasta luego. Hasta luego. Vámonos. Seguro que tienen a mi jefe. Vamos. Hola, buenas tardes. ¿Tenemos algo en especial? Mirando, buscando una blusa así como para mi novia. Está un poco gordita. Ah, ok. De este lado, por favor. Mira, viéndolo bien, sí puede que le quede, está medio gordita, pero sabes qué, pues, pensándolo bien, pues no se ve como tú. ¡Ay, ay, ay, cabrón! Tu familia no te quiere. Por eso no dio ni un pinche peso por ti. Y por eso te va a cargar la chingada. Deles más tiempo, por favor. Ellos les van a entregar el dinero. ¡No, cabrón! ¿Cómo? ¡Más tiempo! ¡Salto! ¿Qué pasa con eso, Chihuahua? Porque la chingada no puede hacer nada. ¿A dónde están? ¡No, hombre! ¡Pare para nada! ¡Chihuahua! ¡Joder de perra! Ya te chingaste, ¿me entiendes? Si te mueres, te mato. Este es un ataco. ¡Camínale! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Camínale! ¡Todo el dinero!
Dame todo el dinero. Hola, Soncito, estás bonito. ¡Muévete! No le hagas nada, déjala. Me gusta. ¡Muévete! Tranquila. No quieres que se muevan, ¿entienden? Se mueven, estoy loco, vengo y las mato, ¿entienden? No quiero que haga nada. Tranquilas. Sí, es que nos acaban de asaltar, estamos aquí en la tienda de ropa. ¿No podrían venir rápido, por favor? Sí, por favor, sí. Con vida. Ayúdame. Sí. Ya estoy. ¡Loco! ¡Loco! Muy bien, pinche loco. La volviste a hacer. No cabe duda que eres un chingón. Ya sabe, comandante, ¿cómo soy yo? ¡Soy bien, cabrón! Ya saben cómo yo trabajo, cabrones. Aquí tienes, pinche loco. Tu parte. Ya sabe, comandante, estoy a sus órdenes, cuando quiera. Perfecto, vámonos. ¿Qué están haciendo? Pues aquí pasando el reporte del día de ayer. Órale. ¿Y a ti cómo te fue? Pues no tan bien que digamos, fíjate que íbamos a agarrar a un cabrón y se nos peló. En eso llegó el comandante Vichis y nos dijo que él se iba a hacer cargo. A mí que ese cabrón anda involucrado con esos cabrones, Te dije, Álvarez, ese pinche comandante está metido hasta el cuello con esa pinche bola de ratas. ¿Ustedes creen? Yo creo que sí.
Entonces tenemos que seguirle los pasos muy de cerca para poderlo desenmascarar. Estaría bien. ¿Qué les parece? Está bien. ¡Quieto! ¡Pero por qué no se pasa nada! ¡Cállate! ¡Pero por qué no! ¡Vámonos, cálale! ¡No, pero cálale! ¿Entonces qué vas a hablar, pinche rata? No, no voy a decir nada. ¿Qué pasó? Este cabrón no quiere hablar, pareja. Que no quiere hablar. Pero este güey sí lo va a hacer. ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Cómo ves? No se acuerda. Hay que darle una calentadita al cabrón. Y refrescale la memoria. No te hagas pendejo. Tú estuviste en el robo cuando mataron al chamaco. No sé de qué me habla. No sabes de qué te estoy hablando. Te faltan huevos para dispararme. ¿Miedito, cabrón? No tiene ni balas. ¿No te miraste, cabrón? ¿Vas a hablar? Hazlo como quieras. Yo tengo contactos pesados y me van a sacar de menos que canta un gallo. ¿De veras? Sí. Pareja, vamos a aplicar el plan B. A ver, vamos a ver si eres tan machito, cabrón. ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! ¡Ah! ¡Dale más! ¡Ah! 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 ¡Ya! No, cabrón. ¡Ah! ¡Así te va a pasar! ¡Ah! ¡Ya! ¡Hablaré, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más! ¡Ya! ¡Ah! ¿Vas a hablar? ¡Sí, ya voy a hablar, sí! ¡Ah! 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 ¿Y entonces? Sí, sí te conozco. Y sí participé en el robo. No me lo hacía porque necesitaba dinero. Y para mi jefecita, que es pobrecita. ¿Quién es el jefe de la banda? El gordo y el conde. ¿Quién los protege? El Vilchis. ¿Y quién más? Y sus cabrones que trae. Guzmán, llévese a estos cabrones al tutelar de menores y nos vemos allá con el procurador para llevarle las pruebas que tenemos. ¿Está bien? Ok. Llévatelo. Jálale, vámonos. ¿Qué pasó, cabrones? Quiero que me digan qué es lo que está pasando. Pues resulta que el pinche chino ya le llevó pruebas al procurador que nos pueden hundir. Pues yo no sé nada. Yo por eso le doy su lana. Lo demás me vale madres. ¿Ah, sí? Pues quiero que sepas que en esto estamos metidos todos. Y si me lleva la chingada a mí, nos va a llevar a todos. No te muevas, cabrón. Tranquilo, güerito. A mí no me amenace, pinche comandante de banqueta. ¿Ah, sí? Tranquilo, comandante. Vamos a planearlo bien. Vamos a darle donde más le duele a ese cabrón. Es más, vamos a matar a su pinche vieja, ¿cómo ve? Mira, pinche loco, si no eres tan pendejo,
Está bien, muchachos. Bajen las armas. Mire, mi comandante, ¿por qué no manda a sus muchachitos por delante para que se diviertan un rato y después entramos nosotros para terminar el trabajo sucio? Me parece bien, pero esta vez no quiero errores. Adiós, mi comandante. Adiós, Morena. Se van por la sombrita. Sí, conde, es tuya. ¡Tira, pocha! Nosotros no hacemos ese trabajo. Vete para allá. Aquí tiene las pruebas contra el comandante Vilchis, donde se presta la corrupción. Y sí participé en el robo. No me lo hacía porque necesitaba dinero. ¿Quién es el jefe de la banda? El gordo y el conde. ¿Quién los protege? El Vilchis. Y no nada más el comandante. También está involucrada toda su gente. Muy bien, muchachos. Muy buen trabajo. Váyanse, no lo pierdan de vista mientras yo consigo la orden de aprehensión. ¿Sale? Adelante. Bueno. ¿Qué? ¿A mi mujer? ¿Qué pasó? No sé. Síganlo, acompáñenlo. A ver qué pasa. Está bueno. Juntos y hemos visto caer a muchos compañeros. ¿Qué estás haciendo?
ya no tienes a lo que más amas, ¿para qué seguir viviendo? Yo ya perdí lo que más amo. Tranquilízate. ¿Ahora quién va a vengar a tu mujer? Algo tenemos que hacer. Tenemos que vengar a tu mujer. Diré todo lo que sé, pero si me das tu palabra de que me dejarás ir. Te doy mi palabra. Está bien. El comandante Vilchis es el que ordenó que mataran y violaran a tu mujer. Dime, ¿qué dijiste? Los policías la violaron y el conde la mató. ¡Dímelo otra vez! ¡Dímelo! Voy a matar, cabrón. Lárgate, porque te mato. ¡No! ¡No! ¿En serio? Sí. ¡Ah! Pero, ¿cómo ves la casa? ¿Cómo está quedando? Me encanta, está súper bien. Gracias. ¿Qué compré esto? Quiero que siempre la lleves contigo. Claro que sí. Lana. Sabes que esa vieja no tiene nada de lana, cabrón. Pero tú, que te juntas con puras mujeres jodidas. ¿Qué crees, Condi? ¿Y ahora qué pasó? No, pues que me agarró el chino. ¿Qué dijiste? No, pues quería saber todo sobre su vieja, que quién había violado. Ah, ¿sí? ¿Y soltaste la sopa? La quería matar. Ah, ¿sí? Pues ahorita te vamos a enseñar otra tonadita. Déjamelo a mí. Ven para acá. Te lo dije. Que los errores se pagan con la muerte. Y ahorita la vas a conocer. Eso le pasa.
a los soplones. Échalo a la barranca. ¡Ayúdame! No, yo estoy que me lleva la fregada. Siento que tengo rabia en la sangre. Y si no quieren seguirme, pues pueden irse. No, nosotros estamos contigo. Está bien. Tú por allá y tú de este lado. Ah, pero acuérdense que es gente muy peligrosa. We'll be right back.
dónde crees que vas. No me digas que piensas escapar. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Si el que nada debe, nada teme. ¿Acaso ya se te olvidó las pruebas que tengo contra ti? ¿Y por eso mandaste a matarme? Además, tú diste la orden para que violaran y mataran a mi mujer. ¡Cómo eres cobarde! Está bien. Yo lo hice. Y si vieras cómo disfrutaron a tu mujer. Aquí estamos, compadre. Gracias, compadre. Pásenle. Siéntese. ¿Y cómo estás, compadre? Estoy que me carga la chingada, compadre. Sé por lo que estás pasando, pero aquí estamos nosotros para ayudarte. Solo que necesitamos que nos contestes algunas preguntas. Lo que quieras, compadre. Con tal de recuperar a mi hijo, soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y ellos, los secuestradores, ya entablaron comunicación? Ya. A los hijos de la chingada tienen 5 millones de pesos. No sé de dónde voy a sacar eso. No se preocupe, señor. Todo va a salir bien. Ojalá. Es todo lo que tengo, compadre. Voy a confiar en ustedes. Mira, compadre. Nosotros sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Y te aseguro que te vamos a entregar con vida a tu hijo. Dios quiera. Confío en ustedes, compadre. Gracias. Échale muchas ganas, compadre. Se me está sudando, pero es tan difícil, compadre.